Y le digo, sigo embarazada y quiero verte. Y ahí lo veo. Sí. O sea, él no había visto los medios. No. Y entonces me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. Con esto ya estoy del otro lado. Exacto. No estoy esperando a un esposo. Ni no. Estoy esperando a alguien que me apoye. Ajá. Un papá. Ok. Y se vuelve a perder. Ok. Sí. Otra decepción entonces para ti. Sí, ya, pero ya no era ya no era novedad. O sea, no estoy con. Yo lo que quiero es que yo no. Porque aquí ya está mi hijo involucrado. Claro. Y entonces yo no quiero que se diga que mi papá estuvo. Tú estás hablando de mi papá. Yo quiero comentarte algo muy importante que para mí ha sido como mi consuelo. Siempre le voy a decir bendiciones. Porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo. Se alejó, pero no me chingó la vida y me regaló al ser más maravilloso del mundo.